Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocktown. Qué rico tenerlos por acá el día de hoy. Espero no se despeguen de sus pantallas, ya que hoy en esta noche sabrosa, después de un día maravilloso, tenemos un programa súper especial. Pero antes de contarles de qué se trata, pues quiero saludar a mi compañero Lucho. Luis, ¿cómo estás, hermano? Hola, flaco. Hace mucho no me decían Luis. Mucho, pero Luis, bueno. Luis, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, flaco. Hola. También a todos los televidentes y oyentes que nos escuchan en este nuevo episodio de este subvideo podcast Rocktown. Muy bien acompañado hoy, tenemos cervecita por y gomitas, no necesitamos más. No necesitamos más, no la cerveza de Fontana de Trevi, una gran licorera que tenemos aquí en la esquinita abajo. Un saludo muy muy especial para todo el equipo de trabajo de La Licorera, que cada 8 días nos tienen ahí con la polita sin falta alguna. Y un agradecimiento súper especial también para Gomitas Michilais, para Laura y su gran negocio, que es un negocio donde venden todo lo relacionado con para sus mascotas, para sus hijos gatunos y perrunos. Y fuera de eso, tienen gomitas. Gomitas para el consumo humano, para que la gente tenga pues en cuenta. Muy buena, yo estoy que... Échele mano a la primera, no, sin miedo, hágale. No aquí, se limite, hermano, no se limite. A pesar de mi dieta, de intento de dieta número 11. Ok, número 11. Número 11, pero bueno, voy a comer solo una. Vamos a ver. Ante cámaras. Vamos a ver. Lucho, no, bueno, hoy tenemos un gran especial porque resulta que hace prácticamente una semanita se celebró la independencia de Colombia. El 20 de julio se celebró la independencia de Colombia y hoy queremos hacer un especial de rock colombiano a través de la historia del rock. Obviamente no vamos a alcanzar a mencionar un montón de cosas que tenemos aquí para contarles, pero vamos a tocar ahí pues como a grosso modo más o menos lo que de pronto tenga más relevancia o lo más importante. Sí, sí, literal, porque es mucho contenido, vamos a pasar muy por encima. Nos disculpan si dejamos de mencionar bandas que son trascendentes en la historia de Colombia, y como lo decía, lo venimos a tratar es porque hace poco fue la independencia de Colombia, los 213 años desde el aniversario de la independencia. Ya se viene el 7 de agosto, entonces qué mejor modo de poner la historia de Colombia en Rocktown en la mitad de estas dos fechas. Y quiero iniciar con una parte de un documento de Humberto Pérez, un gran historiador y escritor colombiano, donde escribió un documento acerca de la historia del rock, o Bogotá como epicentro del rock entre 1957 y 1975. 57-75, okay. Fue el nacimiento del rock en Bogotá para él. En Bogotá surgió y se fue esparciendo por toda Colombia, ¿cierto? Él decía, de la misma forma que los colombianos se habían enterado de todas las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, de lo que aconteció inmediatamente después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y de las atrocidades cometidas durante el periodo de la violencia, se enteraron de la existencia de un nuevo ritmo musical que escandalizaba a la sociedad norteamericana, el rock and roll. La radio fue el medio de comunicación por excelencia en Colombia hasta bien entrados los años 60. Era a través de ella que los colombianos, tanto en el campo como en la ciudad, se enteraban de lo que acontecía en el mundo entero. ¿Y por qué les traje como esta sección? Porque por ahí inició el rock en Colombia, por la radio. Por ahí fue donde entró. Y es que en una emisora de Caracol llamada Nuevo Mundo, pasaban entre las 11 y 11 y media una sección de rock. ¿De la mañana? De la noche. De la noche. De la noche, una sección de rock. O sea, era media hora, un momentico, así como Rocktown, un momentico. Que nos dan. Pero ahí se pasaba música de Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard, porque en todo el día se pasaban era rancheras, boleros, clásicos. Cierto que era música para adultos. Los adolescentes, ¿dónde quedaban? Entonces no tuvo mucha acogida, pero a la radio le gustó como ese formato diferente y la fueron dejando. Y es así como iniciamos, se inicia la puerta de entrada para el rock en nuestro país. Y es que como a finales de los 50, Lucho, antes de entrar en la década de los 60, empiezan a aparecer como las primeras bandas de rock en el país, ¿no? Correcto. Agrupaciones como los Danger Twits y los Dinámicos eran como muy reconocidos, también los Strangers, los Beboops, los Silver Thunder, los Caminantes, los Desconocidos, los Rebeldes y los Electrónicos. Esas fueron como las bandas que empezaron a consolidar
este género que de cierta manera era muy nuevo en nuestro país. Sí, Flaco, mira que Los Strangers fue una de las bandas que mencionaste. Busca en Spotify esta banda, ahí está, afortunadamente. Y la primera canción que más se escucha es un cover a The Animals, pero cantada en español. ¿A cuál canción? House of the Rising Sun. Uh-huh. Cantada en español, es el éxito de ellos. Entonces iba mucho la influencia por los Beatles, The Animals, esa música de los 60. Pero no había todavía una originalidad de, para usted decir, ah, esto es rock colombiano, aún no. Era más que todo influenciado por esas bandas y sonaban, trataban de imitar mucho a los Beatles, The Animals, toda esa banda que estaban surgiendo en el momento. Y si ustedes las carátulas, posaban como ellos también, ¿cierto? No había algo autóctono para decir pues que empezó ya un movimiento rockero en Colombia. Bueno, empezó, pero no autóctono con un sonido bien distinguido. Claro, y es que igual obviamente se tiene como referente, digamos, esas agrupaciones estadounidenses o inglesas, y pues obviamente también la pinta de la época, pues obviamente era la pinta para todos, ajá, también de esas influencias que venían de esos mismos países. Entonces obviamente al tomarse fotos o al tener registro visual de esas agrupaciones, pues obviamente posaban también como esos referentes, exacto, que ellos tenían. Exacto, porque el conocimiento, la capacidad de creatividad depende mucho del conocimiento o lo que haya visto esa persona. Pero hay una excepción, obviamente, con respecto a esas bandas norteamericanas europeas con nosotros. Es que acá es muy duro crear una banda de rock and roll. Eso es ir en contra de la marea, de la corriente. Y más porque conseguir un instrumento acá en Colombia no es para nada económico. Una batería es un lujo, una guitarra es un lujo. Y un ejemplo de eso que tengo por aquí es que para emular el sonido de una guitarra eléctrica en ese momento, habían personas que extraían el micrófono que se encontraban en los teléfonos públicos y se lo adherían a una guitarra acústica. Eso contaba Humberto Pérez en ese documento que les mencioné ahora. Entonces, como les decía, siempre, a ver, ser rockero acá en Colombia es algo bien complicado, es muy difícil, es ir en contra de muchas cosas económicas, sociales, culturales, más por el país todavía tan conservador que tenemos. Pero bueno, afortunadamente se ha ido ahí de a poco, porque todavía se sigue viendo mucha resistencia hasta a nuestra comunidad. Es que es un estigma, ¿cierto? Uh-huh. Y yo creo que es un estigma que no solamente se ve en Colombia, Lucho, en Latinoamérica, yo diría que en todos los países latinoamericanos se vive el mismo estigma con el rockero, con el metalero, con el punqueto, bueno, o sea, con todas las derivaciones que trae este género. Y de hecho también se ha visto en otros países más desarrollados como lo son Inglaterra y Estados Unidos. Uh-huh. O sea, es que ese estigma siempre ha existido para el género, exacto, independiente del lugar. Sí. Hay lugares que son mucho más marcados que otros, ¿cierto? Lucho, según Humberto Pérez, la primera banda de rock bogotana en grabar un disco de larga duración, sí, un LP, fue The Daro Boys, uh-huh, con un disco llamado The Daro Boys en Colón, y es una banda que estaba conformada por 7 estudiantes de la Universidad Nacional, uh-huh, que tocaban un formato con guitarras acústicas y una batería como muy incipiente, como para, sí, para la agrupación, ¿cierto? Es lo que había. Es ya. Es lo que hay, y eso de es lo que hay se llegó a vivir hasta finales de los 80, que después lo vamos a tratar. También, aquí que tengo el dato, los Speakers, que fue la banda que te mencioné ahora, el cover de The Animals, la canción se llamaba La Casa del Sol Naciente. Ok. Y logró vender unas 15.000 copias en el momento. El día de hoy eso no es mucho, pero para ese momento era demasiado. No, y el día de hoy puede ser mucho para una banda que apenas está comenzando, pues 15.000 copias, no, imagínate, es una locura. Ni los falsos, o sea, 15.000 copias, nosotros lo sacamos 100 y algo, ni los falsos. Entonces, bueno, se empezaba a vender ese disco, los 60 fue bueno, empezaron programas radiales a pasarlos, ahí vinieron grupos ya muy conocidos como los Yetis. Claro que sí, Lucho, o sea, obviamente los Speakers se posicionan ya en la década de los 60, uh-huh, y obviamente surgen algunas otras agrupaciones como los Flippers, sí, como los Yetis, y los Yetis que es un gran referente para el rock nacional, para el rock paisa. Yo diría que
que el rock paisa se empieza a mover gracias a los Jets, sí, y vienen los, sí, obviamente, sí, con esa misma influencia de los Beatles. Obviamente uno escucha sus canciones de esa época, ve sus pintas y pasa exactamente lo mismo. O sea, sobre esa influencia de Beatles muy, muy marcada. Que afortunadamente pudimos ver el año pasado en Altavoz a los Yetis. Exactamente, ellos estuvieron en un Rock al Río, si no estoy mal, 2015 fue la primera vez que los vi. Es una locura ver a esos viejitos, de que no suene de una manera déspota, pues, cierto, pero son personas ya de adultos mayores y con esa energía frente al escenario y sollándosela. Y es una locura ver un montón de jóvenes viendo una banda de hace 40, 50 años y ellos viendo esa energía que les proyectan ellos a todos sus espectadores. Sí, brutal, brutal. Ese concierto fue como muy emotivo, también muy enérgico, pero más emotivo que enérgico verlos ahí. Y ahora que mencionas los Yetis, Medellín y los Flippers, una anécdota rápida antes de irnos con el primer video. Resulta que los primeros conciertos de rock que hubo acá en Colombia fueron patrocinados por Nestlé con Milo. Entonces, para usted entrar a un concierto de eso, tenía que llevar una estampilla de Milo. De Milo. De Milo. Una vez que pasó en Bogotá, que llovió mucho y no pudieron iniciar el concierto, estaban esperando que escampara, se les dañó unos equipos, a pesar de que los habían tapado. Entonces, no pudieron llevar a cabo el concierto. Hubo protestas a la salida muy fuertes. Entre ellos estaban los Flippers. Los Flippers también estaban protestando, iban a tocar, pero también estaban protestando ahí. Se los llevaron los de la policía. El manager fue y lo sacó, Edgar Restrepo, que en ese momento era su manager, y lo trasladaron a Medellín. Y en Medellín pasó algo similar, pero con los speakers. Con los speakers se le vino una avalancha de gente encima a los speakers, le quebraron los vidrios del carro en donde iban. Ahí mismo, pues, seguridad total para los músicos, y no se llevó el concierto tampoco. Y en Manizales no se llevó, o sea, era una ola, una gira, sí, de, sí, de ese evento. Sí, sí, era una gira, ok. Y en Manizales no se llevó para evitar, pues, que pase lo que pasó en Bogotá y en Medellín. O sea, como les digo, acá ha sido muy duro siempre. Acá hemos tenido una mala imagen, todo hay que admitirlo, hemos tenido muy mala imagen, pero es por lo mismo, o sea, es para una generación que son jóvenes. Obviamente unos adultos no van a hacer estragos, son unos jóvenes que de pronto pueden estar oprimidos. Son utilizados para cumplir los sueños de los papás, nada más, y no les importan ellos, los sueños de ellos. Entonces, no es que sea culpa del rock, es que es el desahogo de una generación que está, sí, completamente, cierto, de acuerdo, muy ahogada. Que lo hemos tratado mucho, como hace 15 días, que decíamos del por qué surge rock en español o el rock en sí. Es a través de guerras en donde mandan a matar a los jóvenes, ¿cierto? Así es. Entonces, acaba de pasar algo similar, pero ya ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, Lucho, ¿tú te acuerdas de cuál fue tu primer juguete? A ver. No, pues tengo varios ahí en la mente, pero el primero no me acuerdo. Pero lo único que me viene a la mente fue un avión. Bueno, bacano que de pronto la gente participe con nosotros y nos cuenten si recuerdan de pronto cuál fue su primer juguete. Resulta que es que este es el primer video que vamos a ponchar hoy, el día el día de hoy por acá, ¿cierto? Suénelo. Voy a buscarlo por acá, uno de los Yetis que se llama Mi Primer Juguete. Así que vamos con esta primera canción acá en Rocktown. Bueno, espero se hayan sollado mucho ese primer tema que tiramos hoy acá en Rocktown, de los Yetis, una banda que nace en los 60, que hay dos libros, Lucho, y contarle a todas las personas que hay dos libros que hizo Diego Londoño, ¿sí? Uno de esos es Los Yetis, una bomba atómica a gogo, que uno de los álbumes de los Yetis creo que tiene ese nombre, y el otro también es de los Yetis. Él tiene dos libros de los Yetis ahí recomendadísimos, hombre, para que si en algún momento les da curiosidad, si les gusta pues la literatura, lo pueden conseguir con Diego Londoño. No es sino que se metan a la web. Diego Londoño tiene una extensa lista de libros que ha sacado ya. El último que sacó fue el de Juanes, Lucho, sí, que todavía no se lo ha conseguido. No, pero ese por favor. Bueno, esa es una, me lo tengo que enseñar. Y la otra es que ojalá él nos invite, ojalá nos esté yendo y nos invite a la finca. Y dijo que iba a traer a Juanes.
Pues en secreto, no, pero es pues que en eso... secreto, en secreto. Yo aún sigo soñando con eso. Sí, sí, aún sueñas con sí, eso. Sí, aún sueño con eso. Está bien, está Voy bien. Voy con todas las canciones aprendidas por si se quiere tocar sí, un temita. Sí, por si de pronto se quiere de tocar pronto. Un temita, no, súper genial. Bueno, Lucho, ya pasamos a los setentas. Se consolidan muchísimo más, obviamente, estas agrupaciones que venían, los Flippers, los Yetis, los Speakers, obviamente, siguen surgiendo muchas otras agrupaciones, y entramos a una época muy interesante, donde después del boom que tuvo el Woodstock en los Estados Unidos, pues acá en Colombia hacemos una réplica de ese Woodstock, con el festival ANCOM, que cuando estuvimos la semana pasada hablando con Gómez, tocamos por ahí un poquito el tema de este festival ANCOM, que se realizó en el municipio de Caldas, Antioquia, ¿no, Lucho? Sí, de Caldas, o La Estrella también he encontrado yo referencias. Ok. En uno de esos dos municipios, pero fue ahí, en el Valle de Urrá. Sí, de ahí señor. Nos sale. ¿Y cómo llega ese festival Ancona a Medellín? Resulta que una participación pues, de un hombre clave, un empresario, que creó una organización para crear solo eventos de rock. Y el nombre era Colinox Unidos. Colinox Unidos. Ok. Él, junto con otras personas, crearon en un barrio de Bogotá, Lijacá se llama el barrio, un evento al aire libre por el boom que estaba teniendo. Veían que todo evento al aire libre rockero tenía muy buena acogida. Este se llevó entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1971. Del 71. Del 71, listo. Entonces, después de ver esto, una persona, yo tenía el nombre por acá, ya se me perdió. ¿Del evento? Del que iba a crear el festival de Ancón. Okay. Quiso replicar lo mismo, claro, en Medellín, en un espacio que se pudiera, seguramente por eso fue en La Estrella o en Caldas. Después alguien, ojalá nos aclaren dónde fue, lo quiso llevar, dio con esas personas, los que crearon el concierto, y fueron los que crearon allá. Pues mire usted cómo resultó de bueno, que asistieron más o menos 300.000 personas a ese evento ahí en Medellín. No es un dato muy confirmado, pero más o menos ese es el cálculo. Fueron grupos como Los Flippers, Columna de Fuego, Terrón de Sueños. Por ahí también vi a Los Princeton de Medellín y la Banda del Marciano, que era una de las bandas más prometedoras del momento. Resulta que, tristemente, por un sacerdote, que no quiero decir el nombre, de Fernando Gómez, insinuó que el alcalde de turno en ese momento de Medellín se la había fumado para permitir un festival como estos. Pese a esas declaraciones, el DAS inició una investigación en contra del alcalde y lo destituyó. Okay. Y lo destituyó. Y él seguía, este padre, atacando con esa ola hippie, esa rebeldía de los jóvenes de Medellín. Y es así como la comunidad rockera otra vez tiene una mala imagen frente a la sociedad. Y eso nos lleva a 1975 al adormecimiento del rock nacional. Muchas bandas se separaron, no quisieron continuar, veían que no daba frutos. Siempre se hacía por un hobby. Eso hasta el momento no ha habido ninguna banda que ese sea su trabajo, su mayor ingreso. El folclore se está pegando más de la radio, vuelven otra vez los boleros, los clásicos, ¿cierto? Entonces muchas bandas se cayeron, no hubo como un frente que lo sostuviera, ¿cierto? Obviamente también trataban de experimentar con rock y folclore, pero no era como muy, muy, muy del agrado. Y es así como en los 70, de los 75 casi al 80, pues se fue diluyendo mucho. Es más, a finales del primer, por acá tengo que al final del primer lustro de la década del 70, el rock colombiano solo parecía un rumor de lo que pasó hace los últimos 15 años, y hubo mucho desinterés por parte de todo lado. En los 60 había buena acogida en la radio, pero ya en los 70 no había acogida, y obviamente las drogas en los jóvenes, todo, le echaban mucho la culpa al rock, y era un fenómeno a nivel mundial, no era solo nacional, sino a nivel mundial, que le estaban echando la culpa, y por eso se fue diluyendo demasiado. Lucho,
Carolo, Humberto Caro, perdón, Gonzalo Caro, uh-huh. alias Carolo, fue el creador del Festival and Concierto, que obviamente con Gómez lo mencionábamos sí. la vez pasada, alias Carolo. Y resulta que en la ciudad de Bogotá también se creó un festival que se llamó el Festival de la Vida sí. y que se nace gracias a Humberto Monroy, Edgar Restrepo y patrocinado por Tania Morino. Eso se realizó el 27 de junio de 1970. Uh-huh. Hago el empate acá porque resulta que Humberto Monroy fue un gran músico de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Un gran guitarrista, y él tenía una banda que se llama, o se llamó Génesis. Es una banda que duró un buen rato. Y me parece muy curioso porque, claro, tiene el mismo nombre que la banda norteamericana, uh-huh. Perdón, que la banda británica Genesis, que nació en el año de 1967. Puede que de pronto el hombre escuchó esa banda Genesis y dijo, el día que monte mi banda la voy a, sí, aunque la voy a nombrar Genesis. Aunque creo que es un juego de palabras que ellos había leído, era un juego de palabras que ellos trataron ahí de combinar, que resultó en Genesis. Pero Humberto fue una persona muy del campo. Y trató de que por un tiempo se salió de la música y pensaba que la naturaleza ya estaba creada perfectamente para seguir creando cosas. Pero después, obviamente, le picó como buen músico seguir creando. Y después de eso fue que se fundó la banda Génesis. Pero ahí está el dato de la combinación de nombres. Y más porque él era muy de la Biblia. Ok, era okay, muy de la Biblia. Okay, muy y, creyente, pues, de la, sí, de la sí. religión. O sea, la católica leía bastante, sí, la meditación, todo. Ya. Entonces también. Por ahí se influye bastante. Y no hay que dejar de mencionar, Flaco, para esto, los 70 que estamos en esta sección, que Colombia sale un poco de ese destierro, de esa sepultura por el rock y el teatro. Y es que hubo un momento que contrataron a Fanny Mique, la famosa Fanny sí. Mique, directora ejecutiva del Teatro Popular de Bogotá, claro que sí. para proponerle que las bandas de rock tuvieran un espacio de concierto los lunes en el teatro. Y es así como pues surgieron o se dieron a conocer bandas ahí en el teatro y tenían ese espacio los lunes. Una de las que se presentó fue Columna de Juego, conformada por Roberto Fiorigi, Jaime Rodríguez y el bajista Marco Giraldo. Bueno, ahí, Lucho, resulta que esta banda Génesis tiene sí. un cover de una canción de Cat Stevens, muy muy conocida, que la conocemos pues acá en Colombia. Con letra en nuestro idioma en español, como pues se llama Cómo Decirte uh-huh. Cuánto Te Amo. Ah, sí, claro. Ese cover súper conocido de Génesis, uh-huh. que es una baladita uh-huh. muy suavecita, pero muy bella. Pero entonces, vea, hagamos algo, vamos a poncharnos algo de Génesis aquí, como para terminar esta época de los 70 y empezar ahorita con los 80. Venga, yo me poncho por acá un videito de ellos, que de hecho no vamos a colocar este, que ya lo conocemos mucho, sino sí, no, que claro, por acá encontré uno que se llama Don Simón. Entonces okay, vamos a escuchar de cuenta de Génesis, una banda muy hippie, que traía obviamente toda esa influencia hippie que se vino desde los Estados Unidos gracias al Woodstock, la trajimos acá a Colombia. Entonces vamos a poncharnos por acá Don Simón de Génesis en Rocktown. Por acá está, vamos con él. Oíste, Luis, es que pilla. Hombre, ¿qué estás haciendo? Sacando una gomita. ¿Quieres una gomita? Bueno, está bien. Comete. Mejor ¿cuál? Dicho, yo me voy a comer este chilecito. Bueno, yo uy, este chile es una cosa maravillosa. Comete vos ese sapo. Por sapo, en estos momentos. Uy, hermano, este chile es una cosa maravillosa porque es que es con un poquito picosito uh-huh. y dulcecito. Maravilloso. Estamos hablando de... Hay otro. De un... Yo creo. Estábamos hablando de Humberto Monroy, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Y es que resulta que es que este man también estuvo en los Speakers. O sea, él creó los Speakers, sí, sí. ¿cierto? Después fundó una agrupación que se llamó Siglo Cero. Después Génesis. Y por último estuvo con un proyecto llamado Con Maíz. Maíz. Uh-huh. Y también estuvo como solista. Al man lo consideran como el padre del rock colombiano. Sí, yo he escuchado eso varias veces de Diana Uribe, también de Carlos Zapata, un gran locutor de radio en su momento, que es el padre del rock colombiano. No tengo muy claro por qué,
por qué lo consideran de este modo, pero igual tiene mucha relación con varias bandas que, o sea, el solo hecho de tener relación con los speakers ya lo hace uno de los pioneros. Dale, dale, Franco. Antes de continuar, la canción de Cat Steven que ellos versionan en español es How Can I Tell You, ¿cierto? Ajá. Como decirte cuánto te amo. Y resulta que la canción más famosa o el éxito que más tuvo relevancia de ellos, de Genesis, es este que acabamos de ver y escuchar, Don Simón. Y como lo vieron, era Humberto era muy del campo, como el video que acabamos de ver. Ahí igual con estaba. Esa influencia, pues obviamente hippie, el man demasiado sí, bacaneado y relajado. Lucho, hagamos acá un pequeño paréntesis. Te pica. Un poquito, pero está delicioso. Listo. Porque antes de que llegara el rock como a consolidarse en Colombia desde los 60, lo más disruptivo y lo más heavy o lo más rockero que escuchaban nuestros abuelos y de pronto nuestros papás eran como esas baladas de artistas como Leo Dan, sí. como todos estos artistas, pues José José, ¿cierto? Eso era lo más rockero que ellos escuchaban, ¿no? Sí, digamos que era boleros, como lo mencionaba ahora, el boom de la época en ellos. Por eso fue que también se adormeció un poco el rock en nuestro país, porque eso eran los éxitos, Roberto Carlos, Leo Dan, ¿qué más se me viene a la mente? Esa música, yo incluso tengo una playlist de esa música en Spotify porque me gusta bastante y más porque la escuchan mis papás y me parece también muy buena. Pero sí, exacto, eran los más rockeros y hasta los finales de los 80 teníamos conciertos en que los juntaban porque no había de otra. Okay. Bandas como los Enanitos Verdes tocando con Franco de Vita. Ok. Hasta finales de los 80 ahí en Bogotá, entonces a pesar, era bueno, el público era bien, con una recepción pues amplia, entonces no eran muy criticados, pero hasta ese momento no podían dejar de vender esa música para poder crear el evento. Bueno, pasamos a los 80 y acá en Colombia surge un movimiento que marcó la historia de la música en Medellín, en Antioquia, en nuestro país y a nivel mundial, que es el Metal Medallo. Sí, el Metal Medallo lo venimos acá a tratar ya en los 80, cerrando 70, entrando 80. Aquí, y que también surge mucho el punk colombiano. Sí. Y estas dos tendencias musicales, hermano, tienen una guerra brutal, por sí. Así decirlo, ¿cierto? O sea, una guerra muy de radicalismo, ¿sí? No se podía encontrar un punketo con un metalero porque se armaba la de chupame este peco, literal. Sí, hasta hace muy poco, incluso en el altavoz, bueno, no podían ni compartir escenarios, no podían ponerlos en el mismo día, porque pues se armaba la de Troya. Era algo curioso que en sí los unía un mismo movimiento, es que es lo más charro de esa división o de esa lucha, de esa guerra, que obviamente pues afortunadamente ya paró. Pero sí, Medellín no podemos dejarla de lado cuando tocamos la historia del rock colombiano en los 80, más por ese acontecimiento que se unieron, no sé, todas las estrellas, todo el cosmos, para que pudiéramos influenciar el black metal noruego. Desde Medellín, influenciando el black metal noruego. ¿Por qué? Creo que lo he mencionado acá varias veces en episodios de Rocktown. Lo que se vio en los 80 en Medellín eran cosas que no se podían decir con palabras y la única forma era decirla con la música. Porque era inarrable, algo espantoso, muy, muy horrible. ¿Y de qué otra forma se podía narrar que ante un metal bien agresivo, un punk bien underground, con unas letras o una técnica musical que no importaba? Yo quería grabar y poníamos a grabar como sea, y por extrañas circunstancias de la vida eso llegó hasta Noruega e inspiró el black metal noruego, que es tan famoso. Pues creo que es un hito en la historia del metal, el black metal noruego, y desde Medellín fue que surgió bandas como Masacre, Reencarnación, Parabellum. O sea, sacaban todo ese temor, todo ese odio que tenían por dentro de ver tanta destrucción en Medellín en los 80,
que surgió todo este movimiento, toda esta ola, y es que, como le dice una frase que he visto mucho por ahí, si el mundo fuera mejor no existiría el metal, y si fuera peor todos estaríamos muertos. Ok. Literal, es así y se vivió en Medellín. Entonces queremos empezar ahí en los 80 con esta conciencia en la historia musical, pero no podemos dejar hablar de tres bandas súper importantes en los 80. Kraken, que ya vamos a hablar bien de ella, Compañía Ilimitada. A eso iba. Y Sociedad Anónima. Bueno, dale, es que resulta que entra gracias a la música de países como España y Argentina, que ya tienen grupos en los 80 demasiado famosos, uh-huh. Y en Bogotá empiezan a surgir esas bandas, sí. Como Compañía Limitada, que es una maravilla escuchar esta agrupación. También la que dijiste hace un momento, la ¿cuál fue? Perdón. Sociedad Anónima. Anónima, exactamente. Sociedad Anónima, como lo describen ellos, es una banda muy efímera, pero muy importante y con grandes resultados. Resultados tan grandes que fueron entrevistados y todo por radio, una radio de Londres, en una gira que ellos tuvieron a nivel internacional. Pero la banda tuvo muy poca participación. Creo que finalizó, lanzaron en el 88 un disco, que se crearon en el 87 y duraron como hasta los 89, 90. Solo 3 años, 4 años, pero fueron muy importantes porque pues alcanzaron demasiado y los encontramos en las plataformas. Yo esta mañana, preparando el programa, estudiando, me puse a escucharlo. Es muy, muy buena banda. Es demasiado buena. Muy buena banda. Tiene, creo que es de las primeras que en sus letras dice el terror del narcotráfico en Colombia. Y tiene otra muy, muy chistosa. Es de la suciedad del río Bogotá. Okay. En Bogotá, que todo mundo lanza basuras allá. Entonces, como una crítica a eso. Bueno, y como tú lo decías ahorita, y también, obviamente, en Medellín surge una de las bandas más importantes del metal colombiano, que de pronto fue de las agrupaciones que visiblemente para los espectadores tuvo como más auge también a nivel internacional, sin desmeritar el trabajo de agrupaciones como, ya lo dijiste ahorita, Masacre, Reencarnación, uh-huh. Parabellum, pero Kraken marca como un hito en la historia del rock y del metal colombiano, y por el lado del punk, quien marca ese hito es Ira. Y la otra, Ira y Pestilencia. Y la Pestilencia, y Punkis y Cerebros. Bueno, son agrupaciones, pero Ira también es una banda que ha girado a nivel internacional. Es una banda, sí, o una agrupación que ha tocado en el famoso CBGB, uh-huh, de la ciudad de Los Ángeles, CBGB, California, es ¿cierto? Boston, es en Nueva York, no recuerdo. Bueno, que es un bar súper famoso en los Estados Unidos donde las grandes agrupaciones de punk han estado tocando. Entonces, obviamente, surge pues este movimiento acá en nuestro país, y muy denotado por el punk y por el metal, y más pues como estamos aquí a nivel Antioquia, lo vivimos un poco más así fuera ya de adultos, ¿cierto? Obviamente nos damos cuenta de eso. Y el punk también tuvo mucha importancia en el cine colombiano, que de pronto lo tocamos, claro, con Gómez hace 8 días, porque este género se utiliza para grandes producciones audiovisuales, sobre todo del director Víctor Gaviria, con una de sus grandes películas que se llama Rodrigo de No Futuro, ¿cierto? Claro que sí. El actor, uh-huh, es Ramiro Meneses, y que hacía parte de una banda de punk. Sí, sí. Mira que también la película es muy densa y quería un poco narrarse esa historia, que sea en Medellín o usted mata o lo matan. Entonces, muy, muy densa o se reflejaba por la música o también lo reflejaba por el cine, el teatro. Recordemos que el teatro y el rock han tenido unos papeles muy importantes en la historia colombiana porque nos sacó de ese destierro. Hay que hablar de un tema muy importante, Flaco. Es de los 80, revivió mucho el rock. Sí. Es por el tema de los acetatos y del CD. Porque antes los acetatos en los 70 eran demasiado costosos. Y bueno, y si llegaban acá, o sea, falta es que llegaban acá. Ahora, llegue, lo conseguías 5 veces más el precio. Y los que llegaban eran los no censurados. O llegaban ya con... O sea, solo llegaban como los buenos. ¿Sí me entiendes? Los que no tenían como mucha crítica al Estado. Entonces era bien difícil, bien difícil. Hace 2 programas me decías, ¿en qué época te gustaría nacer para vivir toda esta ola del rock? En los 60, pero no en Colombia.
Colombia es un país muy bello, pero no para ser rockero. Ok, Lucho, otra banda que también tuvo gran relevancia es una banda caleña llamada Cronos, Sí. ¿cierto? Que también tuvo una gran relevancia en nuestro país. Hagamos algo, vámonos con el próximo video, Sí. vamos finalizando estos 80 para darle entrada ahorita a 90 y vea, ¿sabe qué? Ponchémonos un video de Kraken. De Yo sé Kraken. que de pronto mucha gente dirá, hombre, hay muchas bandas, claro que sí, es muy Sí. difícil para uno escoger una agrupación, pero pues hace poquito estuvieron en el Peñol, qué rico recordarlos y vea, vamos a ponchar por acá ¿Qué te uno vas a de las ponchar? canciones que ellos tocaron en su... Yo creo que Hicieron es un un DVD para inicio, los sí. 30 años de Kraken. Vamos con Muere Libre. Muere Vamos libre con de Muere una. Libre de Kraken. No me soyémonos acá en Rockta. Bueno, ahí nos vamos a poner ya en contexto actualizado con las noticias del rock a nivel mundial, nacional también. Obvio. Y hoy tenemos rápidamente, vamos a decir, varias noticias que tenemos para el día de hoy y también un anuncio importante que nos ocurrió a nosotros todo este fin de semana. Pero dale con la noticia y ya le contamos. Mejor dicho, nuevos anuncios de agrupaciones que visitarán nuestro país. The Lumineers estarán el 13 de noviembre en el Royal Center de la ciudad de Bogotá. Por otro lado, León Larregui, de la agrupación Zoé, en Claro. su performance como solista, estará en Bogotá y en Medellín. En Bogotá el 22 de noviembre, en Medellín el 24 de noviembre. Mínimo si ya tengo el pico y placa. Y resulta que una banda argentina, también muchachos, para que conozcamos música nueva, se llama Rayos Láser. Es una agrupación argentina que estará visitando también Bogotá 28 de septiembre y 30 de septiembre en la ciudad de Hay que Medellín. escucharlos. Por otro lado, The Hives visitará, pero no nuestro país, ellos estarán en Venezuela y eso yo creo que también es marca como la historia del rock en Venezuela, porque hacía mucho rato una agrupación de un calibre como The Hives no visitaba este país. Ellos estarán el 7 de diciembre. Por otro lado, Garbage estará, pero en Perú, el 11 de septiembre y sale el cartel del Primavera Sound, pero la versión de Brasil, que tiene una agrupación para ellos, aparte de las que van a estar girando en los ¿Dónde está Primavera que ese Sound de vals, Latinoamérica, flaco? ¿Dónde está que resulta que ese The vals? Killers estará en Brasil, acompañando a The Cure, a Depeche Boys, a Beck y a Bad Religion y a las otras agrupaciones también de Hypes que está pues ahí en el Primavera Sound. Pero nosotros tenemos a Fruco, y Ah, ustedes es no, no, acá. claro, pero ellos van a tener a The Killers. Bueno. Listo, resulta que Depeche Mode confirma que estará en Brasil a finales del primer semestre del 2024. El primer semestre del 2024, pues siempre es, pues el primer semestre de cada año siempre es un semestre en el que se tiran por ahí como varias cositas, porque son el semestre donde se realizan los Lollapalooza y el Estéreo Picnic en Colombia. Entonces, ¿quién quita que Depeche Boys Muchachos. esté por acá en Estéreo Picnic? No sabemos. Ahora, el Knockfest Brasil saca un comunicado oficial precisamente dando ya como la información exacta de lo que ya habíamos dicho por acá de que no se iba a realizar NotFest en Colombia. Pues resulta que no se va a realizar NotFest en Latinoamérica, ya queda para el 2024. Bueno. Blur, resulta que Blur toca en el mítico estadio de Wembley, Lucho. Y creo que fue una Sí, sí, locura, sí, sí. hermano, esta gran banda, una de las bandas leyendas del Brit Pop. Fueron más de 160 mil personas las que acompañaron esta noche épica de Blur. Y pues resulta que también están de lanzamiento de nuevo álbum. Qué rico Muy bueno el por el álbum. Rocktown, recomienda tirar el nuevo Muy álbum bueno, de Blur, sí. ¿cierto De que sí? seguramente ese va a ser el próximo Rocktown Bueno, recomienda. resulta que Cigarettes After Sex, banda que vimos en el Estéreo Picnic, lanzó dos nuevas canciones. Una es Bubble Gone y la otra se llama Stop Waiting, para que las Sí, escuchemos. sí, sí. Una gran Muy bueno. agrupación. Roger Waters anuncia el lanzamiento de The Dark Side of the Moon Redux. Sí.
Ya escuché Money, okay, el primer ¿qué lanzamiento, tal? oscuro, oscuro, pero muy al estilo de Roger, muy bacano. A la gente no le gustó Listo. mucho, pero a mí sí me pareció chévere. Mañana, miércoles 26 de julio, Mick Jagger cumple 80 años, hermano. Una 80. locura. Ojalá. Goals, goals. Lucho, esta Tengo. semana sí hubo muerto. Ah, bueno. Ay, Tony Murió Bennett. Tony Bennett, una gran leyenda de la música a sus 96 años. Lo recuerdo mucho por la aparición en Todopoderoso. Lo Sí, partió ahí, señor. no sé si lo recuerdo. Bueno, resulta que la semana pasadita, Axel, perdón, Slash. Slash cumplió años y Guns N' Roses estaba en concierto y toda la fanaticada le cantó el Ah, qué cumpleaños a bello. Slash. Fue un momento bastante bello. 58 años cumplió Slash. Y pues aparte ya terminamos acá los Rocktown News y quiero enviar unos saluditos muy especiales. Uy, yo Uno también para tengo. Nayeli, Sí. que dice que ama parchar viendo Rocktown. Nosotros Y amamos que también parches. un saludito muy especial para el hijo de nuestro vecino, el de la tienda que queda ahí por Don tu casa, Alberto, el no, no hijo es don Alberto, Alberto, para Alejo. Alejo. Ay, Hombre, Alejo, qué por bien. Dios, que siempre ha tenido a Rocktown en el corazón. Te envío un saludo muy, muy especial, Alejo, que nos cuenta que qué día que hablábamos como de la historia del rock a nivel Sí. mundial, él decía que Nación Rebelde es un muy buen rock documental que muestra la historia del rock en los 60. Pues, Alejo, es un muy buen documental que cuenta la historia de la música colombiana. Lleva más de 10 capítulos, Nación Rebelde, que lo podemos encontrar en RTVC Play. Ahí lo pueden encontrar gratuito para que se Qué lo pillen. bien. Por favor, en Hay que serio, veas verlo. en ese documental. 10 capítulos van hasta Qué ahora. buena recomendación de En el que Alejo. cuentan la Sí. historia del rock casi hasta estos 2000s y las nuevas música con pues que entra con el hip hop que está muy pegado ahora en Colombia y con bandas como Chucky Town y bueno, ya. Perfecto. Alejo lo recuerdo mucho. Él me mostró Toto la primera vez. Llegó, me puso el audífono, escuché esta banda y era Y Toto. pum, Una bueno, belleza. listo. Listo. Vamos finalizando los Rocktown News. Listo, sí, Ya, finalicemos. El finalizamos. pasado sábado estuvimos Sí. en el Metallica Sí, Filarmónico señor, una en el maravilla. Teatro de la Universidad de Medellín. Una belleza. Sí, señor. Muy bueno. Hubieron tributos a Motorhead, que tengo una camiseta Motorhead, había olvidado lo bueno que es Motorhead, y allá me lo recordaron. Tributos a Anthrax, Slayer, Testament, Megadeth. Muy, muy, muy sabroso Y ese parche, obviamente flaco. Metallica, Y con la Filarmónica claro. Metropolitana. Muy, muy, muy Voy una bueno ese cosa maravillosa. parche. Por allá nos encontramos también con Carvas, que tiene unas gafas de Barbie. Por allá el parche Sí, estuvo muy bueno. Ya hoy usted no ve todas las melenas que uno veía sin un antes, montón porque de todos calvos. ya son puros calvos. Pero hombre, yo no puedo decir nada porque Bueno, también Lucho, fui a Colombia. ya tenemos que ir finalizando Cerremos, el sí. programa. Llega la época de los 90 y así, rápidamente, Rock al No Parque, podemos Altavoz, olvidarlo. dos de los festivales más importantes de nuestro festivales gratuitos más Sí, 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 importantes de sí, sí, nuestro sí. país nacen en estas épocas. Y nace es porque las bandas de rock de Bogotá querían tener una participación más masiva, porque solo tocan en bares. Y dijeron, no, hey, Por favor, nosotros queremos estar. mostrarnos de una forma masiva. Exacto, y uno de esos fue el vocalista de La Derecha, Claro que sí. junto con. Se me olvida el nombre del de los Guns N' Roses, el del video. Ah, el manager de Aterciopelados. El man, Julio, Julio, Julio con Julio Correa. Correal Listo. Claro que impulsaron sí. toda la ola del Rock al Listo. Parque y ahí fue Nacen donde acabó. agrupaciones en Bogotá muy, muy importantes como Aterciopelados, 1280 almas. Por el lado de Medellín nacen agrupaciones como Bajo Tierra, como Equimosis, Equimosis, con su claro. etapa con Juanes. Y es una locura, Sí, una ya, completa locura. afortunadamente. Dato ahí importante para todas las personas. Aterciopelados, obvio todos conocemos a Aterciopelados, pero los Aterciopelados. Es que resulta que también nace una banda en Bogotá que se llama Los Aterciopelados, que es diferente Diferente. a Aterciopelados, para que la busquen, porque ya se nos acabó el Sí, mi programa. computador también ya Ya, y el mío descargó. también ya murió. Lucho, y obviamente cabe mencionar, en los 2000 nace Don Teto, una de las bandas más importantes también en el rock colombiano, y ya Claro. para esta nueva ola de los 2010 nace Diamante Eléctrico, banda que estuvo nominada a los Grammys. De Bueno, Mills, ya muy bueno, finalizamos, yo muy creo que nos bueno. vamos a despedir con un video de 1280 almas, no nos dio para más. Le voy a pedir el favor a nuestro máster Andrés Hoyos que nos busque uno allá porque aquí se me descargó Sí, el menos mal, ahí computadorcito. está el plan C. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy. Coméntenos qué tal les parece
este programa, Lucho. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ti, Flaco, a todos los televidentes. Finalizamos comiendo comidas michiladas. Un saludo para todos esos amigos que nos ven ahí, pendientes, Diana. Un saludo para ella que nos también entiende. Y nos vemos la próxima semana. Ok. Chao. Adiós. ¡Woo!